Explorem. Dissenyem. Ideem. Creiem. Somiem. Innovem. Però per damunt de totes les coses, fem. Consumeix artesania. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Explorem. Dissenyem. Ideem. Creiem. Somiem. Innovem. Però per damunt de totes les coses, fem. Consumeix artesania. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Hola a tothom. Comencem? Em sembla que ja estem aquí. No sé si m'ho pot confirmar. Perfecte. Doncs bon dia a tothom i bones tardes i bona nit a qui ho miri després, no? Ara amb totes aquestes possibilitats. És una sort participar en aquesta Setmana de l'Artesania, a la 9a edició, tan contemporània, que ens permet estar junts a aquestes persones que ara començarem a parlar i a compartir d'elles i conceptes. Primer, agrair a tot l'equip de la Marina, que ha fet possible que ens trobem avui. Ja estem aquí, no sé si m'ho pot confirmar. Ui, ho sent com hem... Perfecte. Doncs bon dia... Perdó. És una sort estar aquí. La Marina fa uns mesos, unes setmanes llargues, ens va cridar i va dir que volia una sessió sobre tendències, cap on anem, i aquesta pregunta que és una mica esperaigües, no? Pot l'artesania salvar el món? No sé valtros, però jo quan em toca parlar d'algú, doncs crec que hem de parlar amb els agents que formen part i que fan que salvi o no el món, que és una mica el que volem debatir, qüestionar i radiografiar avui. Així que amb la Marina vam proposar fer com una trobada coral, posar diferents perspectives. Els futurs són qüestions de perspectives i si els analitzem hem de mirar què s'està fent. Així que vam proposar asseure-nos avui amb aquestes persones que tenim la sort que hagin reservat aquest temps i estem a diferents espais per poder debatir junts. Així que, sense més, començam. Això és una sessió on volem debatir per trobar debat, us necessitem a tots, això que s'està fent des de diverses plataformes. Així que, per favor, qui tingui preguntes o dubtes, ho poseu en el xat i fem tots una conversa. Tenim la sort de tenir l'Alicia Rosselló de Festivalet d'Udua i Talleres Nòmades, que ara ens ho explicarà el Lucas, des de València, que forma part de l'estudi Sabaix i el màster d'artesania contemporània, que ara també ens aterrarà que toca. I per acabar amb aquesta mirada plural, perquè l'artesania és plural, tenim a la Catutxa i a l'Ignacio d'Aldanondo i Fernández, que fan sabates molt cuidades artesanalment des de Barcelona, des del concepte fins a la producció. Dit tot això, jo crec que si parlem d'artesania, gràcies, Daniel, per la sessió que ha fet abans, és... Hem de veure, ok, mucha artesania, però anem a veure si això dona feina, si d'això es pot viure, què feim, quins formats hi ha. Així que, si us pareix bé, començaríem amb l'Alicia. L'Alicia porta anys. Jo quan vaig començar, l'Alicia ja feia coses, és totalment referent, és una pila de fer projecte. Així que, Alicia, si vols presentar-te, explicar-nos què fas, en què moment estàs, com va començar tot. Hola, bé, jo fa 14 anys vaig obrir a Dudua una petita botiga a Barcelona, a Barri del Born, i també era galeria d'art. Per què vaig obrir? Perquè en aquell moment, que sembla que fa poc, però no sé, 14 anys, 14 anys, han passat moltes coses, no hi havia un espai on petits dissenyadors o joves artesans, artistes, poguessin vendre producte o exposar. Jo venia del món digital, però m'encantava l'artesania i estava afegida a l'ordinador, i vaig obrir la botiga una mica tirant-me a la piscina, sense tenir massa idea, però va anar bé. Vaig estar 4 anys al Born i després arribava una crisi econòmica el 2008 i això em va fer replantejar una mica el negoci i em vaig començar a dedicar més al tema de tallers i de docència perquè molta gent de la nostra generació ja no sap ningú fer botó. Per tant, com volem preservar l'artesania si no sabem ni com es fan les coses? Jo vaig començar a contactar amb artesans i dissenyadors per impartir tallers. Llavors, els tallers en un local de Gràcia de moltes tècniques, des de costura, brodat, tapís, o cistelleria, o el que sigui. I també el 2009 vaig fundar el Festivalet, que és una fira de dissenyadors i artesans,
també una mica perquè en aquell moment no hi ha moltes fires on poder vendre directament al client final, sense intermediaris, i on també coneix l'artesà. I, bueno, una mica, diguem que jo no treballo com a artesà a produir productes, però sí que treballo al voltant de l'artesania per fer la fira o ensenyant tècniques, o m'he inventat talleres nòmades que, com que a mi m'encanta viatjar i com viatjo m'encanta visitar artesans i veure com fan les coses, doncs són viatges per anar a conèixer artesans i aprendre amb ells. Llavors, m'he inventat jo la feina a tota l'artesania sense ser artesana, però bé, per inventar-se la feina crec que és bastant important avui en dia. Abans de continuar i de passar la veu al Lucas, deies que començaves fa 14 anys i que estaves cansada del món digital, així que ojo a tots els presentes que la Lucas... Jo vaig estudiar disseny digital. Exacte, o sigui que tenies ganes de fer coses fa 14 anys amb ses mans, no? I de generar indústria i d'amplificar. Però jo feia coses, per una banda, estava afegida a l'ordinador, vaig començar a fer coses, els meus amics tots feien coses i no trobàvem enlloc on poder vendre. També en aquella època no existia ni Facebook, ni Instagram, ni teníem botigues online. Havies de vendre només a botigues físiques i, òbviament, el mercat ha canviat molt i gràcies que tenim internet i això ja està arribant a molta gent. Però abans no hi havia, fa 14 anys, que dic que sembla fa dos dies, però no és fa... Ja han passat moltes coses i sí que el sector també ha canviat molt i cap al bé. Ara obrirem aquest meló de que tu vas veure fa 14 anys que faltaven espais, ara veurem en quin moment estem. I ara passem al Lucas. Què tal en València, Lucas? ¿Hace un buen día? ¿Qué tal? ¿Hace buen día en València? ¿Nos oyes bien? Os oigo fenomenal, está empezando a llover aquí. Ah, bueno. Me ha hecho mucha gracia cuando Marina hablaba de hace 14 años y yo recuerdo que hace 14 años estaba viviendo en Barcelona. Y un día se me ocurrió ir a tu oficina, llamar a la puerta y decirte que no sabía muy bien qué quería hacer, pero quería hacer algo contigo, ¿no? Y me hace mucha ilusión que 14 años después estemos hablando, aunque sea a través de una pantalla, pero... Y sigamos... Lo más seguro, para cerrar círculos, y aquí nos faltarían Ignacio y Catucha, igual que ese día estoy segura que yo estaba escribiendo algo sobre Dudua. O sea, que así se cierra un círculo perfecto porque es la misma época. Pues Lucas, si te presentas un poco para que nos conozcan a todos y luego empezamos a pensar de manera junta. Claro, lo hago muy rápido. Después de estar en Barcelona decidí volver a Valencia y junto con Adrián, que es mi socio desde hace 12 años, nos aguantamos mucho, decidimos crear una marca de moda, ¿no? Una marca muy pequeñita, muy sostenible, muy local, muy que pudiéramos controlar todo el proceso, que al final es lo que más nos gusta a nosotros, ¿no? Y sobre todo disfrutar del tiempo. Esta marca con los años evolucionó en un estudio creativo de diseño global o como queramos llamarlo, desde el que nos dedicamos a crear proyectos, a crear marcas o ayudar a marcas que ya existen a crecer un poco, ¿no? Con el tiempo nos dimos cuenta que todos los proyectos que desarrollábamos desde el estudio tenían sí o sí un nexo de unión con alguna artesanía o con algún artesano, ¿no? De manera directa o indirecta, en nuestro manifiesto que redactamos hace 12 años, siempre había esa historia de conexión con el patrimonio, con la esencia o con todo lo que somos, ¿no? Entonces, nos pareció bastante interesante y nos dimos cuenta lo complicado que era muchas veces desarrollar estos proyectos. Desde el punto de vista del diseñador que busca unos artesanos o unas manos para ejecutar un proyecto, desde el punto de vista de los artesanos que buscan desarrollar de alguna manera más su proyecto, siempre trabajando a la vez y en común, ¿no? Y entonces, en ese punto fue cuando dar forma a un máster en artesanía contemporánea que desarrollamos en una escuela de Valencia con alumnos de todo el mundo. Y es una forma para nosotros muy interesante de destacar lo que es la identidad, las raíces y la emoción que nosotros asociamos al concepto de artesanía y sobre todo desarrollar esta parte de trabajo conjunto entre el artesano y el diseñador. Y bueno, a día de hoy hace una semana que hemos empezado la tercera edición y estamos súper contentos porque además, Francesca, tú eres parte del equipo, Catucha e Ignacio también y es un lujo estar con vosotros. Dos preguntas antes de pasar a los chicos. Empezabas diciendo que teníais una marca pequeña y sostenible, valores de los que ahora hablaremos, se quedó pequeña y pasasteis a un estudio y ahora a la docencia. ¿Hay ganas de mezclar y de hacer puentes? Porque cuando empiezo con una marca, ok, puedo ir colaborando, pero ¿hay ganas de conversar?
Hay muchísimas ganas, sobre todo yo creo que hay ganas de ser consciente de lo que quieres y de lo que no quieres, que al final eso lo he aprendido de ti muchas veces, ¿no? Es casi más difícil definir qué es lo que no quieres que lo que quieres, ¿no? Nosotros en un momento determinado empezamos a crecer más rápido de lo que podíamos controlar y decidimos que eso era lo que no queríamos, ¿no? Y quisimos volver un poco hacia atrás. Y en ese proceso nos dimos cuenta de la importancia de conversar, de las sinergias, de trabajar con otras personas, ¿no? Y de desarrollar proyectos como los que hacemos ahora, que nos llenan muchísimo más, nos emocionan y nos hace mucha ilusión llevar ahora 12 años desarrollándolos. Y segunda pregunta, y pasamos a los chicos, la artesanía es plural, algo que yo aprendí hablando con Adrián, tu socio, contigo, ¿no? Y que yo a veces decía artesanía, me decías artesanías, ¿es plural? La artesanía es plural y hay tantas artesanías repartidas por el mundo y hay tantos maestros, ¿no? Y el concepto maestro lo he aprendido mucho de Catucha y de Ignacio, ¿no? Ellos hablan siempre de sus maestros y ellos seguro que no lo reconocen nunca, pero ellos son maestros en lo que hacen, en lo que ejecutan, en lo que crean. Porque al final, yo siempre vinculo mucho el concepto de artesanía al concepto de amor, ¿no? Por esta emoción que producen las manos trabajando. Y bueno, hay que tener mucha suerte para ver a Ignacio y a Catucha trabajando con las manos esas obras de arte que hacen. Y para mí eso es la artesanía y es el amor, ¿no? Y... pues pasamos a vosotros. Muchas gracias a los dos también por el tiempo. Como hoy nos podremos ver, pero invito a todos los presentes que entréis a su web, que es una delicia contemporánea, ¿no? Que a veces, y luego abriremos este melón, parece que en artesanía y el cool cuesta, ¿no? Y tenéis una web excelente. Pero dicho esto, si os podéis presentar, ¿de dónde veníais? ¿De pequeños fabricabais, trabajabais con las manos? ¿Ha sido una evolución? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Bueno, primero agradeceros, ya empezamos con muchísimas un poco de vergüenza, ya azorados en estas presentaciones. Sí, nos voy a presentar un poco, voy a empezar hablando yo, luego espero que Ignacio continúe. Él es Ignacio, es de Catucha, somos amigos desde hace más de 20 años, nos conocimos estudiando la carrera, no empezamos en el mundo de la artesanía, o al menos conscientemente, y bueno, estudiamos la carrera de arquitectura. Estuvimos ejerciendo como arquitectos durante más de una década, juntos con un despacho propio. Y bueno, en el camino se cruzó, no sé si un poco por casualidad, un poco por ya afición y por pulso por el trabajo con las manos, pues nos encontramos, tenemos la suerte de vivir en una ciudad como Barcelona, que tenía en ese momento dos maestros artesanos. Como, bueno, como dice Lucas, lo reivindicamos siempre porque es gracias a ellos que estamos aquí hoy. Que son Carlos Piñol y Pitu Cunillera, y ellos nos enseñaron el oficio de la zapatería artesana pues tal como se hacía hace 200 años. Entonces, bueno, quizás nos pasó lo que le pasa a mucha gente que se aproxima a la artesanía, ya sea intencionada o casualmente, pues que te atrapa, primero de una manera personal y más egoísta, ¿no? De satisfacción propia, pero más allá de eso, pues que es un poco de lo que venimos a hablar hoy, de esos valores que creemos que aporta a nuestro entorno, a la sociedad y que, bueno, que también son gratificantes personalmente. Entonces, bueno, pues poco a poco fue un viraje progresivo, acabamos dejando y cerrando el despacho, montando nuestra empresa como tal pues hace unos 5 años, después de una formación de unos 3. Bueno, seguimos aprendiendo, claro, esto no se acaba nunca. Y bueno, montamos un taller de calzado, siempre en un principio era un taller a medida para hacer zapatos específicos, tal como hacíamos las viviendas para nuestros clientes, pero bueno, vimos que ese modelo de negocio era poco sostenible a nivel económico, era muy largo en el tiempo el proceso y la gente además tenía que pasar físicamente por nuestro taller. Entonces entendimos que si queríamos llegar a la gente bueno, que nos demandaba, que estaba a veces no presencialmente aquí, pues sacamos una colección pret-à-porter, pero manteniendo los principios básicos que habían generado el primer negocio, ¿no? Que eran, por un lado, el trabajo a mano, 100%, no solo a mano, sino con nuestras 4 manos, porque uno de los grandes motivos que nos llevó al cambio de profesión fue el control sobre el producto, o sea, aquello que no teníamos en la arquitectura, que era la capacidad de controlar la ejecución de lo que diseñábamos, pues aquí se nos venía dado y bueno, eso lo queríamos mantener, por supuesto, y por otro lado, pues no trabajar con stock, sino siempre bajo pedido. Y por tanto, bueno, vamos ampliando modelos a una colección que no atiende ni a temporadas ni a estaciones.
y ni a modas, claro, y bueno, ese es un poco nuestro modelo de negocio. A todo esto ayudó un poco la crisis también, la primera, bueno, la crisis, la última, la del 2008-2009. En ese momento, como sabéis, afectó muchísimo a la construcción y por extensión a la arquitectura. Y bueno, como podemos, es aplicable, se está diciendo muy a menudo, ¿no?, en esta pandemia, que siempre las crisis son momentos personales, vitales y laborales para replantearse muchas cosas y, como decía Lucas, para saber dónde uno quiere estar y dónde no. Yo apuntaría en esta primera del 2008, si hubo un momento, que si la arquitectura es una artesanía intelectual. Y casi lo oficias más desde director de orquesta que otra cosa. Sí trabajas junto con artesanos, pero como director. A nosotros en ese momento se nos había olvidado que teníamos manos. Y no solo eso, la mera práctica de la arquitectura que se desarrollaba delante de un teclado y muy poco delante de los artesanos y con ellos, había hecho que se lesionaran ciertos miembros, como los brazos y las manos. O sea, que fue casi una terapia mental y también corporal, el adaptarte a la artesanía. O sea, esa sorpresa, en cuanto estuvimos, dijimos, ostras, es que nos estamos pagando una terapia psicológica y otra corporal, física. Entonces, el cambio nos venía claro. Y en este viraje, que visto así con distancia, suena ultra valiente, así que admiración y respetos. Fue fácil, quiero decir, desde tener mesas grandes, reglas, lápices, compu, a decir, ok, vamos a empezar con las manos, que no es una tarde, es todo el rato, y de eso luego tengo que vivir y hacer equipo. Es decir, ¿se puede vivir de esto? ¿Ha ido evolucionando? Es decir, me arrepiento de aquel momento, disfruto. ¿Cómo ha sido este viraje? Y si se puede vivir de esto, ¿no? Al final, yo ya sabéis que soy muy punky, ya estamos todos alertados, así que las preguntas serán un poco directas, luego iremos con Alicia, pero ¿se puede vivir? ¿Cómo funciona y cómo ha sido este viraje? Sí, bueno, primero decir que fue creo que la mejor decisión de nuestras vidas. Si esto no es un mensaje para nada marketingiano. Y lo que pasa es que sí que es difícil, o sea, se tarda mucho en entender cuáles son los códigos específicos de la artesanía, sobre todo porque a nivel empresarial el respetar las bases, como nosotros hemos entendido con el tiempo, ¿no? Hemos tenido muchas asesorías a nivel de empresa y quizás hemos sentido siempre una fricción entre convencimientos internos, personales, pero claro, cuando no tienes ni idea del mundo empresarial o tienes muy poca idea, vienes de regentar una empresa totalmente diferente, el intentar extrapolar a veces a la artesanía estos códigos de venta, de canales de venta, de marketing, en fin, es que los tiempos son diferentes, entonces reajustar eso es lo que más nos costó. Valorar el producto, empezar por valorarnos a nosotros, por no titubear, por decir, o sea, quizás nuestros errores fueron consecuencias iniciales, sobre todo a nivel empresarial, fueron consecuencia de no hacer caso a veces a nuestra intuición y a veces a gente del mundo de la artesanía que ya sabía en qué no debíamos de caer y a pesar de ello caímos, ¿no? Por ejemplo, el valorar bien el producto y el no tener miedo en reivindicar el valor y explicarlo, ¿no?, a la gente. Y con pragmatismo, o sea, desde luego que hace falta un colchón, un músculo económico. A nosotros nos venía pues de cosas que había de la arquitectura, un pequeño apoyo familiar y que no tiende a ser tanto, porque en el mero proceso tú sabes que vas vendiendo piezas, puedes dar clases, o sea, puedes realizar distintas actividades que anexas al oficio artesano, aunque no sea vender zapatos todavía, porque primero el producto tiene que ser 10, pueden ir remunerando esas partes y nos hemos dado cuenta de que ese transcurso, ese músculo económico, quizá era menor de lo que preveíamos. Cuando saltas al vacío, piensas que tiene que haber no un colchón esperándote. Pues este colchón se puede ir haciendo mientras te vas tirando al vacío. Y en este sentido creo que recoge muy bien muchas de las cosas que estabais diciendo, ¿no? Y que nosotros en backstage preparando esta sesión salía, vosotros hablabais de crisis y Alicia me parece, ¿no?, si no me confundo, que también decía, no sé si es Festivalet o no Festivalet, ¿no?, que respondió a una crisis y ahora no sé o sí creo, vaya, en este momento incierto, estamos en este momento convulso, movimiento, si aprendemos, ¿no?, y hacemos vista pasada, en estos momentos, ¿qué aportamos o cómo es que justo ha salido que en dos crisis emergieron, ¿no?, estos proyectos? Alicia, en tu caso, cuando le diste forma, que hace años, pero también estábamos en un momento incierto diferente, ¿por qué fue ese momento que tiraste para adelante, ¿no? Decías la necesidad de amplificar a gente que hacía cosas.
Sí, bueno, de hecho, obviamente, la crisi del 2008-2009 és molt diferent a l'actual, ja que no teníem una pandèmia mundial pel Camino, cosa que és diferent, però sí que, o sigui, jo soc molt tossuda i crec que, bueno, bàsicament és que l'artesania és com a forma part del nostre ADN i per mi quasi és com una cosa de... Perdre una tècnica, un ofici artesanal, per mi seria perdre patrimoni o per mi és tan greu com que un idioma desaparegui o un animal desaparegui. Per tant, que un ofici desaparegui. Llavors, la crisi aquesta potser ens ha fet tornar una mica als orígens. Jo crec que ara, actualment, amb la pandèmia que tenim, s'ha creat una xarxa de solidaritat i també una forma de consumir en què la gent s'està plantejant què hi ha darrere dels seus productes, no? Què hi ha darrere, com han arribat els seus productes a la taula o a casa seva. I això fa 14 anys, que era molt més difícil. La gent no li importava qui li donava els diners. I ara jo crec que sí que hi ha un canvi de consum i de paradigma que fins ara crec que era una gran minoria, una petitíssima minoria que estava amb el tema aquest de qui hi ha darrere dels seus productes. I crec que ara... Es el momento de oro para los artesanos. O sea, la gente vol saber qui hi ha darrere, qui li dona els diners i no hi ha res més sostenible i on puguis controlar més la traçabilitat com un ofici artesà. Llavors, jo crec que aquesta crisi sí és una crisi, però jo crec que porta, malgrat totes les coses negatives que té, sí que portarà moltes avantatges per canviar una mica el clima, no?, de la gent. I, per exemple, la forma de consum, com vam començar el festivalet el 2009, la gent em venia i em deia «Esto es muy caro, lo compro en el Zara o en el Tiger por 2 euros». I en plan, «¿Pero tú sabes toda la feina allà darrere?». La gent no tenia ni idea i tampoc li importava. Però la gent sí que ha vist que aquests anys ha anat canviant el xip, encara no estem, òbviament, no és mainstream, però sí que veig que la gent va canviant i potser doncs, aquestes crisis ens fan tornar una mica, doncs això, els orígens i a veure d'on ve les coses. M'he dit un poc, però bé... Bueno, no, perfecte, perquè s'han tocat moltes coses que teníem llistades, però en aquest, els orígens i que la gent ho valori més, no? Per exemple, des de Festivalet, deies que has vist que, ok, la gent abans tenia dubtes, que car és això, no? Quan val, ho puc comprar a Tiger. Això creus que està canviant? I per una altra banda, creus que hi ha més gent que vol participar? Sí. És a dir, creus que hi ha més agents, igual que els nois que s'han posat piles i han dit, ei, paso de lo de antes o no paso, o me quiero meter aquí perquè això és una manera de viure i treballar, sí. No? També per una banda, o sigui, quan vam començar nosaltres Festivalet el 2009, era una fira de 8 taules amb 8 artesans i venien potser de públic 500 persones. Ho fem cada Nadal, a dia d'avui venen 10.000 persones de visitants, però és que no venen de visitants, venen amb diners per comprar producte. I això hi participen més de 100 artesans. I tenim una convocatòria oberta on es presenten uns 700-800 artesans de tot el país i també de fora. Però sí que he vist, des de passar de dir-me «esto es muy caro» a venir con fajos de billetes per comprar productes d'artesania. Cosa que penso, visca, no? Però, òbviament, no sé, això no és una cosa mainstream, però sí que hi ha un canvi de paradigma, de forma de consum i també... el tema de l'artesania, que moltes, bueno, potser no sé si m'adalanto o què, però una cosa que sí que podríem, que és clara, és que les grans multinacionals s'han adonat que l'artesania està de moda i que l'artesania és una forma de vendre producte i moltes multinacionals ho estan fent servir per vendre producte. Per tant, els artesans, que són els que realment són els protagonistes de tot això, haurien de valorar tota la seva feina i valorar aquell poder que tenen ells, que les multinacionals estan fent servir aquest poder de forma, a vegades, no real, o sigui, a vegades no treballen amb artesans. Per tant, crec que s'haurien de donar de tot el poder que tenen els artesans, perquè, és que, dic, grans multinacionals fan servir tota la imatge i l'imaginari artesano per a vender, doncs que els artesans, o sigui, s'empoderin i s'adonin de tot el poder que tenen. Sí, sí, la Catucha parlava abans, el tiempo que estuvisteis para aprender los códigos, ¿no?, específicos de la artesanía y de repente entran en juego
muchas grandes corporaciones, empresas multinacionales que cogen estos códigos, ¿no? Y detrás yo siempre digo que ojalá todos los artesanos tuvieran una webcam para ver y disfrutar y ser voyeur, ¿no? Y ver, y ahí esa webcam estaría vacía, ¿no? No veríamos nada. ¿Cómo lo veis el apropiacionismo? No sé, Lucas o vosotros chicos, de gente que al final el producto es... Bueno, nada que ver, no diremos, pero luego se presenta de una manera que juega con unos códigos que estamos más acostumbrados, ¿no? Sí, no solo se han apropiado los grandes multinacionales, se han apropiado todos los ámbitos, incluso el de la alimentación. Quiero decir, hay pan artesano, la artesanía está en cualquier tipo de producto y en su mayor parte diría, al menos en la parte que nos corresponde del calzado, un porcentaje ínfimo pertenece realmente a un trabajo real artesano, 100%. Entonces, bueno, Ignacio, en esto a veces tenemos un debate, ¿no? Que él aboga más por un proteccionismo, tipo una DO o un tipo de etiqueta o de cosas así. Yo creo, ¿no?, que institucionalmente sí habríamos de definir o mínimamente hablar de lo que significa artesanía. En la alimentación se ha catalogado claramente lo que significa bio y lo pueden poner sí o no, y creo que el término artesano ahora mismo puede necesitar ese tipo de ayuda institucional aparte de la nuestra, claro, y comunicativa. Por mi parte pienso que es más una labor informativa, ¿no? De comunicar a la gente siempre lo que estás haciendo, enseñar. Nosotros intentamos hacer esa labor, ¿no?, a través de nuestras redes. Esto es como los nuevos restaurantes. En los nuevos restaurantes las ventanas ahora mismo están abiertas y las cocinas abiertas. Los trabajadores pueden ver a los clientes trabajando de una manera más cómoda. Vemos cómo se cocina. Tenemos que abrir las cocinas de los talleres ahora mismo mediante webcams. Es que si no, el consumidor está muy, muy confundido y bueno, cuando explicas el porqué y además cosas tangibles, elementos como la calidad, como la durabilidad, o sea, cosas que pueda apreciar y que nos lleve hacia ese cambio de consumo, ¿no?, del que hablaba también Alicia, de esa... al final creo que también la gente cada vez está más formada en términos de marketing y así, los jóvenes ya saben, o sea, es más difícil venderles la moto, o saben o son conscientes al menos de cuándo se la están vendiendo y cuándo no. Entonces... sé que nos queda un camino larguísimo, ¿no? Yo a veces soy muy optimista y pienso que ya está aquí, sé que falta mucho, pero sí que creo que hay una tendencia en ese consumo más consciente que percibe Alicia y que percibimos nosotros también. Y la gente se está acercando a ese materialismo positivo de querer poseer cosas que es de calidad frente a la obsolescencia programada, de tener cosas para reparar, para mimar, en vez de para usar y tirar, ¿no?, y desechar. Qué divertido, y qué divertido es conversar, ¿no? Por ejemplo, ir a reparar, ir a cuidar, ir a remendar, ¿no?, ir a volver a ver a quien te lo hizo, ¿no? Que de nuevo, al final, lo que queremos es iterar y volver a encontrarnos con personas. Y Alicia decía, ¿no?, hace años, qué caro es esto, y con lo que decías, esta trazabilidad, que al final son procesos y es contenido, ¿no? A mí a veces me pone nerviosa que diseñadores no saben qué contar en sus redes, en cambio a un artesano nunca se le acabaría, ¿no? Porque es como, da igual, mira todo lo que hago, ¿no? Yo tengo curiosidad, que después os lo preguntaré, ¿cómo tenéis las manos vosotros? Porque al final, supongo que antes estaba la espalda así de arquitectura y ahora las manos... Pues están perfectas porque para nuestro maestro la herramienta primordial, más que la objetual, la material, eran las manos. Y entonces las cuidaba como, bueno, eso, como si fueran la mejor herramienta. Entonces tiene unas manos preciosas, increíbles, nada avejentadas. Se confunde a veces la artesanía con lo tosco, con lo zafio, y las artesanías tienen más que ver con un laboratorio que con... Sí, con la minuciosidad. Sí. Y bueno, a ver... todo esto se ha dicho, cuando nos vamos de veraneo y pasamos unos días sin trabajar, yo vuelvo y sí que noto que me salen durezas o tal, pero enseguida el cuerpo se adapta al hábito, y nuestro hábito es trabajar. Y en esto que va saliendo de manera orgánica, en estos valores que tiene, Lucas siempre dice, qué bonito es veros trabajar, ¿no? O Alicia hablaba de procesos, de ver, ¿qué tiene Lucas de belleza? Hablabas de tiempo antes, dejabas caer, ¿no? ¿Qué valores en el contexto que estamos? Veníamos de un frenesí tremendo, ha venido esta boom, momento histórico que lo está repitiendo. Removiendo todo, nos decías, Ignacio, los restaurantes, haciendo espejo con otras industrias. ¿Qué crees, Lucas, que desde vuestra manera de ver y colaborando y viendo, observando a tantos artesanos y artesanas, que debería
coger resto de sectores, ¿no? Porque hemos de aprender ahora tanto de la artesanía. Mira, yo creo que justo en la charla de antes, Daniel lo decía muy bien, ¿no? En los momentos de crisis siempre tenemos que redefinir los valores. Y esto lo aprendo mucho siempre del trabajo diario con Adrián, que defiende mucho la historia de los nuevos imaginarios y de cómo en cada momento tenemos que redefinir quiénes somos y cómo queremos comportarnos en el mundo en el que estamos. Y justo Daniel hablaba también de esta importancia de la cotidianidad del día a día, ¿no? Y recuerdo que ahora estos últimos días les hablaba a mis alumnos de la importancia de las manos, del trabajo con las manos, de la importancia del tiempo necesario para crear y de la importancia de emocionar con lo que hagas, ¿no? Ya sea comunicando, creando o diseñando. Y además justo el otro día leía una entrevista de David Ruiz hecha en Folk Studio y le preguntaban, después de esto, después de esta locura, de esta crisis, o llamémoslo como queramos, que estamos viviendo ahora, ¿qué va a quedar, ¿no? Y él decía, pues va a quedar la esencia y va a quedar la verdad, ¿no? Y al final esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del apropiacionismo, de cómo las marcas intentan adueñar de esos conceptos, pero al final creo que está en las manos de los consumidores, y ahora tenemos muchas herramientas para hacerlo, preguntarles a las marcas si es verdad lo que nos están contando o no es verdad, ¿no? Y creo que al final, después de todas estas preguntas, quedará la verdad, quedará la esencia y quedarán los que realmente están haciendo un trabajo honesto, real y... Y en esta línea tan fácil pero complicada, ¿no? Que son los washings, greenwashings, corona washing, no sé, artesanía washing, me atrevo a decir, por ejemplo, Alicia Baltrus, quan heu de triar, ¿no? Con lo que digo el Lucas, ok. ¿Cuál es honesto y verdad? Que es muy fácil, si alguien es tu amigo lo tienes muy fácil si es honesto y verdad, ¿no? Y lo conoces, pero si llega alguien nuevo a la Pandi, quan rebeu propostes, ¿no? Que deies que estan cresquent, com teniu aquest filtre per saber, ok, aquí darrere hay amor, hay manos, hay tiempo, hay reflexión, hay entender el gremio. ¿Com ho veis? ¿És fàcil? Perquè com tothom està usant molta gent aquests codis, pot ser fàcil confonar-se, ¿no? Bueno, també t'has de dir que, òbviament, l'experiència ajuda i també a vegades ja és fàcil veure les coses si són veritat o mentida, no? Però sí que, vulguis que no, perdó, és que tengo un cuco aquí. Queda molt bé, queda molt bé. Perdón. Bueno, la qüestió, sí que a vegades faig bastanta investigació d'aquí ja. M'he oblidat de treure, perdó, amb un sensor de luz. Sí que faig bastanta... Bueno, porto molts anys fent la selecció del festivalet, és a dir, he vist moltes marques i moltes ja, jo em passo tot l'any buscant marques, mirant i tal, i veient, doncs també conec molta gent que hi ha a darrere les marques, però sempre arriben propostes noves. Sí que és veritat que a vegades dones el cop d'ull i el pots més o menys veure com la cosa, però a vegades sí que haig de fer una mica de recerca i de Sherlock Holmes, perquè, clar, per mi és molt important que sigui un artesà de veritat, no? I a vegades, clar, ara aquests codis que s'estan fent servir tant, a vegades que podem passar... Sí que algun cop se m'ha colat alguna cosa que luego no me lo he perdonado, era com en plan, mierda, esto no era, estava tan bien presentado que pensé, però ara faig bastanta investigació d'aquí a darrere, com està fet, on està fabricat, i, bueno, a mi és una cosa que m'agrada fer, per tant, quasi no m'ho prenc com una feina, sinó és quasi com un hobby, però sí que ara veig un boom d'artesans, de gent que ha deixat la seva feina anterior i es dedica a això, i sí que ja de tot, però la majoria, vull dir, no... És verídic, eh? Jo treballo amb gent molt petita, per tant, jo no treballo amb empreses ni multinacionals, jo treballo amb l'artesà directe o potser amb algú que són dues persones, per tant, és més difícil. Però crec que això és perfecte amb el que amb els nois d'Aldonando i Fernández, perdó, que és un equip petit i hablabais antes d'un crecimiento, no? Jo crec que ara hi ha algo que és... Veníamos de un crecimiento exponencial, todo se tenía que multiplicar y multiplicar y crecer, ¿no? Como había esta liga de crecer y ahora, por suerte, parece que hasta algunos ciertos grandes se lo están cuestionando, ¿no? ¿Cómo es vuestro día a día real? ¿Cuántos, o sea, puedo tener unos zapatos para siempre, entonces ya no vuelvo más? ¿Cuántos hacéis? Contarnos un poco desde dentro, ¿no? Porque nosotros igual sois los más agentes, ¿no? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cuántos zapatos tocáis, producís? ¿Cómo es vuestro público?
Vale, uy, bueno, varias cosas. Como hablabas de la escala, no quería dejarlo correr tampoco, ¿no? Porque para nosotros es súper importante y creemos que es lo que permite todos los, el resto de los valores de la artesanía, es precisamente el mantener una escala pequeña. O sea, como dices, en un mundo en el que el éxito solo pasa por un crecimiento ilimitado y exponencial de las empresas, pues es que nosotros reivindicamos lo pequeño como partida y como meta incluso. O sea, nuestro crecimiento de empresa se produce cuando mejoramos una técnica, cuando perfeccionamos algún error que podemos tener, mejoramos un proveedor. Y luego vemos la artesanía como casi como una red de empresas pequeñas artesanas que colaboran entre sí. Y entonces el crecimiento es el crecimiento de todas ellas, ¿no? Incluso la competitividad que se produce en otros oficios o en otros tipos de negocios, en el nuestro no existe, ¿no? Aquí es más cooperación que competición. Y lo sentimos como tal, ¿no? Entonces el crecimiento es el crecimiento de todos. Entonces eso es entender como esos errores que os daba pinceladas antes, ¿no? Que teníamos, pues entender que somos lentos y ser lentos implica que tardamos pues 50 horas en hacer un par de zapatos que además no son consecutivas, o sea, llevaría pues un durante un dos mes semanas o... llevamos estos dos pares. Uh-huh. Y a ver qué wow. Hasta el último momento hemos estado trabajando ahora. Y eso, podrían ser máximo 10 pares al mes podemos hacer. Bueno, es que aparte es conveniente que el zapato esté en la horma durante el tiempo necesario para que coja la forma. O sea, quiere decir que aunque hiciéramos todo el proceso de corrido, que no se puede porque hay unos ciertos tiempos de secado y de reposo, de barbecho, como de decimos, barbecho. Pues hay que esperar. Y entonces eso conlleva otra serie de cosas que quizás a nivel... pues lo que decía, canales de venta, esas otras cosas que no funcionan a nivel empresarial, pues por otro lado nos mejora, pues por un lado la relación con los clientes, la relación... con los proveedores. Claro, si Alicia hubiera conocido al artesano, seguramente hubiera intercalado dos o tres palabras o hubiera charlado durante una semana, es mucho más difícil haber colado algo. A nosotros nuestro proveedor no nos va a colar una piel mal, es imposible porque somos amigos. Sí, esos valores que le preguntabas también a Lucas, ¿no? Que se pueden extrapolar a otros negocios, el de la humanidad que va relacionado con la artesanía nos parece fundamental, no solo con los proveedores, con los trabajadores, ¿no? Cuando conoces a la gente implicada en tu negocio es más difícil que pierdas de vista sus derechos, ¿no? Cuando hablabas también del greenwashing, las empresas parece que cuando hablan de sostenibilidad solo se centran en tal caso en lo medioambiental, pero se olvidan de los agentes humanos, ¿no? Se olvidan de abrir la cocina como los restaurantes. Sí. Necesitamos ver por una ventana cómo están trabajando. Es lo que pasa. Y entonces cuando pierdes Lucas. No, sí, sí. Quería añadir a lo que estabais diciendo ahora, que creo que se nos olvida a veces como valor el hecho de la generosidad, ¿no? Nosotros desde el estudio y desde el máster que trabajamos día a día con artesanos, siempre valoramos la generosidad cuando damos las sesiones con vosotros, tenéis una capacidad de contar al 100% cómo sois, qué hacéis, cómo lo hacéis, sin ningún miedo, con toda la honestidad del mundo. Y al final yo creo que eso es clave también de este nuevo concepto de artesanía, ¿no? Que además, ahora justo Adrián, que nos está viendo con los alumnos desde la escuela, me dice, no te olvides de decir que la industria necesita la artesanía, ¿no? Que en este proceso de conexión es muy importante que no nos olvidemos que hay nuevos materiales, nuevas herramientas, hay tecnología, hay manos, hay respeto y sobre todo hay un diálogo, ¿no? que eso es fundamental y como valor, aparte de la honestidad, el respeto, el diálogo es fundamental, ¿no? Porque al final tenemos que estar abiertos a lo que sucede y la tecnología es un... es algo que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, sí, totalmente, que existe la artesanía plural y entre esas tiene. Yo así para ir cerrando, ¿no? El título era totalmente de acuerdo que la artesanía salvará al mundo, no sé si salvarlo, pero enseñarle mucho. Me gustaría, hemos dicho muchas cosas, pero como acabar en vomitar, ¿qué le puede, ¿no? enseñar al mundo, que es un poco resumen de lo que hemos hablado.
Para mí me encanta lo que decís de generosidad, transparencia y conversación. Creo que tanta gente tiene que abrir sus cocinas en tantos sectores. De hecho, creo que muchos sectores deberían hacer espejo y escucharos, y no solo el gremio y los oficios. Este sello que decías, Vi, ojalá lo vieran otros sectores, ¿no? Entonces, yo me encanta el abrir y el conversar. El pasa a mi casa y pregúntame lo que quieras, ¿no? Que te puedo contar lo que quieras. ¿Qué más puede enseñar a otras industrias de lo que hemos hablado? ¿Con qué compartiríais? Hablabas, Alicia, de patrimonio, ¿no? Y de rescatar, de no olvidar. Bueno, básicamente, el tema de los oficios artesanos es una cosa que ha estat bastant oblidat en los últimos años y ahora está tornant amb força, ¿no? Pero para mí no es una moda, es una necesidad. Potser si me haguessin dit que Ignacio y Catu hace 20 años pasarían de la arquitectura a hacer de maestro zapatero, hubiera dicho, ¿para qué? En plan, si van a morir de hambre, vaya a estar en Inditex. Pero claro, ahora lo veo clarísimo, es como, en plan, además también casi estaba una mica mal visto, ¿no? Tantos artesanos, también es la nuestra generación, un poco como unos muertos de hambre, y ahora casi para mí son como dioses, ¿no? Como ha cambiado esta perspectiva. Muy de decir que no somos arquitectos, porque siempre se nos... ¿Cómo es el cambio y tal? Y como existe ese clasismo profesional que empezamos a detestar... No, es esa dualidad entre el Le he dicho a Catusa, tenemos que empezar a mentir y decir que desde siempre hemos sido zapateros. Y ya... No, sobre todo que no exista ese binomio entre trabajo intelectual y trabajo manual, ¿no? Que siempre se ha separado y se ha educado a la gente como el trabajo intelectual de según qué oficios es superior. O sea, creemos que hay mucho más desarrollo en nuestro pensamiento cuando trabajamos con las manos que cuando no. Y lo que se está perdiendo es la formación o la opción, o al menos la oportunidad a nuestros jóvenes de que... Sonó mayorcísima diciendo nuestros jóvenes, pero eso, la oportunidad de que aprendan, de que entren en contacto con la manipulación, en que entiendan cómo funcionan las cosas, ¿sabes? O sea, les enseñamos marketing, bueno, ya sé que estoy muy pesada con el marketing, pero es que parece que los cerebros de la gente que está formándose ahora, o sea, solo está centrada en modelos de negocio, en marketing, en tal, y no saben cómo funciona un enchufe, no saben funcionar un torno. Y es que eso es, nos parece tan vital que ojalá nos hubieran dado esa oportunidad cuando por suerte la arquitectura nos aproximó, ¿no?, a ciertos oficios, ¿no? Pero que mucha gente ni siquiera contempla que eso sea posible, ¿no? O lo ven como una cosa súper, no sé, kitsch o romántica, una cosa como... Y no, o sea, que es que no hay nada de valentía en esto. Lo que queremos transmitir es que es súper gratificante para las personas que se meten en esto y que debemos dar esta oportunidad. Yo creo que es un poco el conocimiento compartido, y recuerdo una entrevista que le hizo Francesca a Rosalía, que por primera vez en la conversación ha salido Rosalía, es raro, pero... Y Rosalía le decía que la importancia de hacer las cosas con maestría, ¿no? De, una vez más, de dedicarle tiempo y de hacer las cosas, bueno, porque crees en ella y sin prisas, y yo soy muy pesada en este tema, pero recuerdo una conversación que tuvimos Adrián y yo con Enrique Loewe, y creo que nos cambió mucho la historia, el punto de vista, y fue un punto de inflexión bastante importante para decir, no, vamos a crear un máster y vamos a poner en contacto a estas personas que tanto tienen que enseñar con gente que quiere aprender, ¿no? Y él decía, la artesanía está de moda porque está, ¿no? Porque la necesitamos, porque en un momento, él lo hablaba hace unos años, en un momento complicado, que ahora podría ser igualmente válido, ¿no? Porque en un momento de pérdida de horizontes y de valores, en una situación tan ambigua y tan tremendamente anodina como la que vivimos, bueno, agarrarte a la historia, agarrarte a la tradición, agarrarte a las cosas que siempre han estado ahí, ¿no? Algunas veces han estado más presentes y otras veces menos, pero al final es la esencia de lo que somos. Creo que es, él decía, creo que es una buena alternativa, ¿no? Y lo dice Enrique Loewe, que bueno, ha defendido la artesanía a través de su marca desde hace mucho tiempo. Por eso yo creo que así, y recojo dos comentarios que tenemos, y luego no sé si habrá alguna pregunta o querréis añadir algo, que hay como las ganas y las canas, ¿no? Decías que Catucha no es de edad, ¿no? Decías que mayor suena, ¿no? Al final es años haciendo, ¿no? El spot con el que empezaba esta mesa redonda ponía fe, ¿no? Hacer, y es hacer, ¿no? Es hacer y hacer y hacer y hacer. Entonces yo creo que ganas y canas y juntar a, ¿no?, en el máster que hacen los chicos, hay gente que viene a vuestros talleres, gente que Alicia amplifica. Así que me quedo con esto que ha puesto Laia Moret, desde la Escuela de la Dona de Barcelona, una crack. Gracias, Laia, que ponía experiencia
ponía transmisión de conocimiento entre generaciones, experiencia, innovación y futuro, ¿no? Y luego ens deia la Xenia Ferran, jo penso que es veu molt fàcilment el que està fet a mà, no? I a les marques, la marca personal, l'essència de les persones i les marques de les eines, no? I crec que això també és molt important, aquest esperit, no? I aquestes marques. Doncs, bueno, jo crec que ja està aquí. No sé si algú vol afegir alguna cosa. Jo crec que hem deixat clar que els valors actuals de Certesanía a través de Valtrus, que hacéis de esto lo que es, así como mucha otra gente, porque como decía la Alicia, se está sumando mucha gente, ¿no? Y al final que volem viure d'una altra manera, porque hay el ver y entender la vida de otra manera, que yo creo que ara també ens ha vengut a tots de frente, pues que tenim molt d'aprendre de l'artesania i que nos asomemos a todas las ventanitas que podamos, como estas, gracias a todos y a totes los que se han conectado, pero poder, no sé, al menos esperamos que hayamos dejado algo. No sé si algú vol afegir alguna cosa. Jo voldria un moment. La Marina sempre apareix. Ja apareixo i tal. Moltes gràcies. No volia marxar sense donar-vos les gràcies públicament. M'ha encantat aquest diàleg a quatre veus, no? Crec que representeu molta part del que deia el Daniel en aquella primera conferència del compromís, no? I, a més, ens heu permès veure-ho des de diferents vessants, que és interessant, que és el que comentàvem amb tu, no, Francesca? Alicia, des d'aquests espais increïbles per joves artesans, artistes i dissenyadors que has creat i que estàs fent créixer, a més, a altres nivells, com poder viatjar i en diferents cultures, no? Tatucha i Ignacio, com amb aquest producte, no? Amb aquesta transmissió d'ofici, això és fantàstic. Lucas, des del teu estudi, que dones visibilitat a aquests productes meravellosos, tant artesans com de disseny, però a més des de la docència, que aquí ens importa molt ensenyar des de baix, no? Que sàpiguen ja què és el que tenen entre les mans, no? I tu, Francesca, perquè és que ets un superconnector. Ets el connector i ets l'amplificador i ets el que fa, el que ens permets avui connectar entre tots i que creem sinergies entre uns i els altres, no? O sigui que... M'agradaria afegir una cosa que crec que no ha sortit, no sé, ara no vull obrir aquest meló, però et sentia parlant, no?, de formació d'en Lucas i no sé com ho veus vosaltres i no vull obrir molt el meló, però és el creérselo. L'Alicia ho ha dit abans, no?, que al principi pareixia que un artesà, no sé què adjectiu has usat, però que... I crec que avui en dia l'artesania, i això Marina ho hem parlat molt, s'ho ha de creure. Vull dir, és com hola, hello, és que hola, no? I crec que hi ha algú de creure-s'ho en sentido bueno de creérselo, l'egoísmo bueno. No sé si voleu afegir alguna cosa, però crec que l'artesania s'ho ha de creure. Yo ampliaría que a veces cuando hablamos de artesanía parece que solo lo reducimos al artesano que está solo en su taller y hay muchas empresas pequeñas que siguen los códigos artesanos y que respetan los mismos valores, ¿no? Y por un lado también las empresas de reparación que nos estaban preguntando también, que son súper básicas para mantener esta filosofía diferente de consumo de la que hablamos, ¿no? De mantener y de cuidar las cosas de calidad, y la reparación forma una parte súper básica de la artesanía, para casi es el nivel más excelso. No hay artesanía sin reparación, no hay artesano que no se pueda reparar. Exacto, sí, era lo que preguntaban totalmente, y de nuevo en la reparación lo que yo decía antes, así desde fuera, que es conversar. Y creo que las conversaciones son cruciales, ir con alguien a reparar, es hola, tengo esto, le cuentas la historia, te lo repara, vuelves, ¿no? Es conversación. Doncs molt bé, no sé, Marina, si tens alguna pregunta més. Donar-vos les gràcies, esperar que això sigui el principi d'un començament per nosaltres de fer-ho més sovint, de fer aquestes trobades, aquests talks així oberts, transparents, no?, i tan autèntics com és l'artesanía. Que pesats hem set, Marina, en què volíem el xat públic amb altres. Era que queremos hablar todos, que no s'esconda nada. No, que això és el que hi ha, no? El que veieu és el que hi ha i entre tots hem de construir, entre tots hem de millorar, hem de ser curts i hem de voler créixer, no? I a més fer-ho des de mirades diferents com el que heu mostrat ara. Sí que us vull convidar que aquesta tarda, també és molt interessant i crec que la gent va decebre, que tenim artesania i tecnologia, que era com un dia així com molt pro, no? Llavors tenim la Francesca Pinyol, que és una mestra artesana, no?, que crearà un diàleg, farem una entrevista i després tindrà un diàleg amb el Carles Bosch, que és un mestre científic, no?, que dialogaran sobre la relació de l'artesania, la ciència i la tecnologia, no?, com l'artesania l'anem obrint a diferents disciplines,
parlem amb diferents agents, com avui vosaltres que heu estat aquí, no? De la importància d'això, no? Després hi haurà un reportatge del taller digital, no? I a més, recordar, no, de que tenim un programa, una programació continuada. No sé si ho sabeu, però tenim la segona mostra d'audiovisuals internacionals de Catalunya i que enguany està la plataforma Filmin. Llavors podeu veure uns treballs increïbles sobre artesans meravellosos. No? Us convido a que hi participeu. Així com també podeu veure l'exposició que tenim de joieria contemporània i tecnologia artesania i també descobrir els nostres tresors artesans amb unes rutes que he muntat passant per les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu, la Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona i Catalunya Central. O sigui que anem a tope. I necessitem... Crec que has dit tot el que hem parlat real, no? Rutes per anar transparent, no? Para, como decía Ignacio, ir a ver cocinas, que se entienda por cocinas, Filmin o ver, que parlava en Lucas de belleza, no? De ver, de lo bonito que es ver, i al final amplifica històries com fa l'Alicia, així que estàu fent el que hem parlat o esteu aplicant en temps rècord i d'una manera contemporània en aquesta setmana de l'artesania. Pues això és el que crec que hauria de passar més sovint, perquè és el que dèiem, no? Donar la visibilitat aquesta, no? Donar aquesta visibilitat justament per aprofitar aquest moment i que quedi, no? Que quedi d'alguna manera. Per tant, que un plaer. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Pues gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.